ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bueno, vamos a continuar las clases. Voy a compartir la pantalla. Para cerrar un poco el capítulo de lo que habíamos estudiado hasta ahora, y para terminar esta primera parte de la asignatura, vamos a ver unos problemas resueltos que están al final del capítulo. Entonces, es un ejercicio interesante para que ustedes puedan repasar y familiarizarse un poco con los cálculos que estuvimos conversando, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí se plantea un problema resuelto. Dice, encuentre el valor presente en la gráfica 226. Si la tasa de interés es del 10%, entonces aquí tenemos un flujo de caja en donde queremos saber el valor presente de dos flujos que se dan. Uno de 30 en el cuarto año y uno de 40 en el quinto. Y entonces queremos traer estos dos flujos al valor presente, ¿sí? Para saber cuánto equivaldría ese dinero en el momento actual. Entonces, para resolver este ejercicio, lo que tendríamos que hacer es calcular el valor presente igual a 30, P sobre F, 10%, 4, más 40, P sobre F, 10%, 5, para utilizar la nomenclatura que estuvimos observando. Entonces, ¿qué significa eso? Que conocido el valor futuro, que es de 30, lo vamos a traer a valor presente con una tasa de interés del 10% y vamos a traerlo para 4 años. O sea, aquí N es igual a 4 porque vamos a traer el valor presente al año 0 y el flujo de caja está en el año cuarto. Entonces, con eso traeríamos los $30 a valor presente. Para el caso de los 40, entonces, vamos a traer a valor presente, conocido el valor futuro, que es de 40, asimismo con una tasa de interés del 10%, y obviamente aquí N es igual a 5, porque está en el quinto año. Entonces, ¿qué significa la primera parte? Recordarán ustedes que para traer a valor presente un valor futuro, utilizábamos esta expresión. El valor futuro le dividimos para 1 más I elevado a la N. Entonces, en este caso sería 30 dividido para 1 más i elevado a la cuarta, más 40 dividido para 1 más i, o sea, 1 más 0, 1 elevado a la quinta, lo que nos da 45.32. ¿Sí? Entonces, si ustedes a lo mejor no le tomaron muy en cuenta o no repasaron, pero las fórmulas, la fórmula de lo que está expresado aquí, tenemos en la parte de acá. Aquí están las fórmulas para que ustedes puedan aplicarlas, ¿no es cierto? Entonces aquí está, miren. Conocido el valor futuro, el valor presente es igual a F dividido para 1 más I elevado a la N, que es lo que aplicamos en este momento. ¿Alguna pregunta? Por ahora todo bien. No, bien. Bien, existe gran cantidad de posibilidades de resolver el ejercicio. Esta es una. Por ejemplo, podemos llevar todas las cantidades de los periodos 4 y 5 al periodo 3. Y de ahí, del periodo 3, podemos llevarle al periodo 0. Y se resolvería también. Entonces, mire, para llevar todo al periodo 3, ¿qué tendríamos que hacer? 30 tendríamos que llevarle al periodo 3, es decir, tendríamos que hacer el salto de un año. Y 40 sería de 2. Entonces, para el un caso, n va a ser igual a 1 y para el otro, n va a ser igual a 2. Entonces, ¿cómo sería ahí? 30, determinar el valor presente o P sobre F, conocido el valor futuro que es 30. A una tasa de interés del 10% y con n igual a 1. Entonces, de aquí saltaríamos el un año. Más 40, P sobre F, 10%, 2, para llevar 40 al año 3. Y luego que ya está todo en el año 3, llevamos al valor presente en el año 0,
Entonces, ¿eso cómo sería? P sobre F, coma 10%, coma 3, para llevar de 3 a 0. Aplicando la formulación que ustedes ya conocen, nos va a dar 45.32. Sí, y así podemos ir haciendo de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos llevar todas las cantidades al año quinto. Y luego llevar eso todo al año cero. Entonces aquí sería, como tenemos 30 en el año cuarto y queremos llevarle al año quinto, entonces aquí está conocido el valor presente y tenemos que llevarle al futuro con n igual a 1. Entonces, ¿cómo sería? Para 30, calculamos f sobre p, 10%, 1. 40, no tendríamos que hacerle nada porque 40 ya está en el año quinto. Entonces ahí ya no toca hacer nada. Entonces sería lo primero más 40. Y una vez que ya tenemos todo en el año quinto, lo pasamos al año cero. Entonces ahí en cambio tenemos que sacar el valor presente, conocido el futuro, que es en el año quinto, 10%, 5. Entonces, para llevar los 30 del cuarto al quinto, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar 30 por 1,01 a la 1, más los 40 que ya están en el año quinto, y todo eso lo llevamos a valor presente, dividiendo para 1,01 a la quinta, que nos da los mismos 45.32. Entonces, es bueno el texto porque nos da esta oportunidad de ir viendo diferentes maneras de hacer el mismo ejercicio, ¿no? Solo, claro, que hay que tener en cuenta en qué instante temporal estamos para hacer el análisis. Y con eso ustedes entonces van a ir familiarizando y podrán luego resolver cualquier ejercicio de este tema. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos 3 anualidades de 20, y queremos todo traerle a valor presente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Para los primeros 20, tendríamos que traerle a valor presente a una tasa de interés del 7%, y aquí tendríamos que saltar 3 años, ¿no es cierto? Pasar del 3 al 0. Entonces, esto es 20, P sobre F, 7%, 3. Para la siguiente anualidad, sería 20 P sobre F a la misma tasa del 7%, pero ahora sería 4, porque esto es un año después, más 20 P sobre F, 7%, 5. Entonces, ¿eso qué significa? 20 dividido para 1,07 al cubo, más 20 dividido para 1,07 a la cuarta, más 20 dividido para 1,07 a la quinta. Y entonces el valor presente va a ser 45.84. ¿Sí? Y así podemos ir haciendo, miren, aquí plantea, por ejemplo, llevar las 3 cantidades al año 2 y luego del año 2 todo eso pasarle al año 0. Entonces, ¿qué tendríamos que aplicar? Otra fórmula, la fórmula de P sobre A, 7%, 3, para llevar las 3 cantidades en una sola al punto 2. Entonces, nos vamos acá mismo a la formulación. Entonces, queremos hacer P sobre A, I, N. Ya conocida la anualidad, sacar el valor presente. Entonces, eso es igual a A, que multiplica a 1 más i a la n menos 1, dividido para i, que multiplica a 1 más i a la n. Pues esa fórmula le aplicamos aquí. Entonces sería 20, p sobre a, 7%, 3. Entonces ahí todas las 3 cantidades estarían ya ubicadas en el año 2. Y luego del año 2, traemos a valor presente, que sería P sobre F, 7%, 2, porque solamente habría que saltar los 2 años. Entonces, aplicando la primera expresión, sería 20, que multiplica a 1 más 0,7 al cubo, menos 1, dividido para 0,07, que multiplica a 1 más 0,07 al cubo. Y luego, para traer todo al valor presente, a 0, dividimos para 1,07 al cuadrado, y nos da los mismos 45.84. ¿Sí? Y así ustedes pueden ir viendo diferentes maneras de resolver. Entonces, como tarea, ustedes van a estudiar todos estos ejercicios
que tiene el texto aquí planteado para preparar una prueba que les daríamos el próximo día viernes. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna pregunta? Solo de los ejercicios que están resueltos, ¿verdad? Sí, solo de todos los ejercicios más lo que hemos estudiado hasta ahora de la asignatura, ¿no? De todo lo que estudiamos, la parte teórica, más estos ejercicios resueltos. Sí. Claro, teoría y también resueltos. Como una prueba común y corriente, pues no. Les daré unas dos o tres preguntas y también les pondré unos dos o tres ejercicios para ver si ustedes se han logrado orientar en el cálculo. Otra pregunta que tengan, tal vez, disculpen. Entonces aquí, como ven, hay una gran cantidad de ejemplos que a ustedes les va a servir, va a ser muy útil para que luego tengan de herramienta de consulta cuando les toque aplicar en la vida real algún caso. Entonces ustedes van a venir acá al texto y van a poder hacerlo. Con tranquilidad, ¿no? Ahora mismo tengo un caso yo que se me presentó en el trabajo. Nosotros tenemos previsto hacer un trabajo, un estudio. Estamos haciendo un estudio para hacer una ampliación de una subestación. ¿Sí? Cuando nosotros hicimos los cálculos, determinamos cuánto puede ser el presupuesto de la obra y ya hicimos el análisis financiero y todo. Entonces ya sabemos cuánto beneficio vamos a tener y cuánto es la inversión. Entonces, ya hicimos todos estos cálculos, trajimos a valor presente todos los gastos y todo, y sabemos que un esquema de una subestación específico es rentable para la empresa. Pero yo el próximo capítulo que veremos a partir de la próxima semana, les voy a enseñar a hacer los cálculos financieros y todo eso. Entonces ahora contratamos a un ingeniero que nos haga el diseño, y el ingeniero, su criterio es que no se debe hacer como estaba previsto, sino que se debe hacer diferente, más grande, y eso cuesta más. Entonces, y a mí ya me presentaron la propuesta, hice los análisis, y la alternativa que el ingeniero presenta ya no es rentable. Es decir, cuando se invierta en esa alternativa que él propone, ya la empresa perdería dinero, no sería rentable económicamente. Entonces nosotros le dijimos que no, simplemente que tiene que sujetarse a lo que estaba previsto inicialmente, ¿sí? Entonces, mire, estas son herramientas poderosas. El ingeniero, claro que está muy molesto, él dice que estamos mal y todo lo demás, pero no podemos darle paso porque ya le perjudicaría a la institución. Entonces, esas cosas son las que hacen la diferencia en las decisiones y evitan que las personas pierdan recursos, ¿no? Entonces, por eso lo estamos tomando estos días, para que ustedes aprendan primero el manejo, cómo pasar de cómo traer a valor presente, a valor futuro, todos estos cálculos de economía financiera, para que luego ustedes puedan entender cómo hacer los análisis financieros, que es la situación más ventajosa, lo mejor, para que ustedes puedan aplicar en su trabajo. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna situación que quieran saber sobre este tema? Entonces, por favor, repasen, tienen estos días de fin de semana para estar viendo los ejercicios, estudiando, y el próximo viernes entonces hacemos una pequeña prueba para ver cómo vamos, para que no se les complique mucho, para que no sea muy pesado el estudio y para ir ya evaluando también la materia y ustedes vayan aprendiendo. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Mira, todo lo que hemos estudiado en este capítulo, también para de una vez aclarar, sería desde este capítulo entero que lo vimos. Sería este, el capítulo 2, íntegro, el que tienen que estudiar. ¿Sí? Ya, perfecto, entonces. Dedíquense nomás a repasar porque ya les digo, es importante saber esto. Chuticas. Oiga, yo les digo así sin equivocarme. Mire,
el hecho de no conocer estos cálculos, oiga, hace que la gente cometa unos errores tremendos. Yo siempre estoy viendo aquí en nuestro medio que se hacen malos proyectos, se cambia de opinión, se empieza a hacer de una manera, se termina haciendo de otra, se gasta más dinero y la gente pierde mucho, mucho, mucho con eso, ¿sí? En cambio, teniendo estas herramientas chúticas, las decisiones son precisas, son precisas. Bueno, entonces, familiarícense con estos cálculos para que cuando ya sepan bien ustedes hacer todos estos cálculos de ingeniería económica, entonces puedan entender bien el análisis financiero que empezaremos la próxima semana a estudiar. Listo, entonces. Sin más, entonces, quedaríamos hasta ahí por este día y utilicen el tiempo que tenemos para que puedan repasar, hacer ustedes también sus estudios y todo lo demás. Bien, entonces estamos viéndonos el día lunes, ¿no? El día miércoles. El día miércoles, sí. El miércoles tenemos clase y el día viernes hacemos la prueba. ¿Sí está claro? Sí. El miércoles sí, empezamos clase y, o sea, tenemos clase normal, pues. Y el viernes hacemos la pruebita. ¿Sí está claro, no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Listo, entonces. Conversamos el miércoles. Me equivoqué, no tenemos con ustedes el lunes, sino el miércoles. No está larguita para terminarla en una hora. ¿Perdón? Que no sea tan larga para terminarla en la hora. La prueba. No ha de ser tan larga. Ya algo corto nomás ha de ser, pero necesito que ustedes estudien porque tienen que responder las preguntas que les formularé. Listo. Perfecto, entonces nos vemos el miércoles. Que pasen nomás. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Bien. Que estén bien. Ingeniero, hasta luego.